se podría decir que es un niño prodigio. Siendo eso, precisamente, un niño de San Ildefonso, cantó dos veces el premio gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Y después, esa misma suerte que daba le acompañó hasta llegar con solo 35 años a estar 23 de ellos trabajando en el cine, en el teatro y en la televisión. Nada de lo que ha hecho y lo que ha logrado, entre otras cosas, un Goya al mejor actor revelación, se le ha subido a la cabeza. Sigue siendo igual de simpático, igual de amable e igual de cercano. No en vano, sigue en su ciudad natal y con sus amigos de siempre. Su próxima meta es lograr ser el mejor actor de reparto y después el mejor actor principal. Para él, lograr los tres cabezones, como los llama, sería mucho más que obtener un Oscar. Reconoce que en el mundo de la interpretación nadie regala nada. Por eso, cuando no está trabajando, está estudiando y preparándose para ser mejor actor. Demos la bienvenida esta noche en Aporta Gayola a Javier Pereira. Javier Pereira, buenas noches. Buenas noches. Oye, lo de tener un Goya, eso es mucho. Y lo he traído. Que no, 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 no. Es mucho, sí, es una satisfacción enorme que te recompensen con el mayor premio que hay en tu profesión y a los 32 años, creo que ya me da una tranquilidad muy grande y sobre todo me da seguridad y me dice que no voy por mal camino y eso yo creo que es una buena motivación para seguir por donde llevo estos años. Cuando ves el Goya en tu casa y echas la vista atrás y recuerdas que tú eres actor porque tu madre un día te dijo, mira chico, además del karate y del fútbol, pues mira, ¿por qué no hace algo artístico? Qué contradicción, ¿no? O qué carrerón. Sí, al final a las profesiones nunca se sabe cómo llega uno. A veces desde que nace quieres una cosa y llega ahí, otras veces la vida, tu primo tiene una empresa no sé qué, te mete y al final te gusta eso y llegas ahí. En este caso a mí mi familia me incentiva, me motiva a que estudie algo artístico. Me apunto todos los miércoles en una asociación amateur a estudiar teatro, me gusta y decido ir al año siguiente a una escuela mucho mejor. Y a partir de ahí pues me empieza a atrapar esta profesión, me empieza a gustar, al año siguiente me mandan a casting, me cogen en un trabajo, empiezo a trabajar, encuentro representante, hasta el día de hoy. ¿Y por qué cogiste el teatro y no cogiste, qué te digo yo, las artes plásticas? Porque ellos me recomendaron música o teatro y a mí la música, yo tengo un oído nefasto. Y con los instrumentos yo creo que también, y dije, pues teatro, que me lo puedo pasar bien. Yo sí es verdad que tengo, no soy muy extrovertido, pero sí es verdad que tengo una energía muy arriba, muy alegre, o soy muy bromista con mi gente, entonces dije, bueno, pues aquí me lo puedo pasar bien, puedo hacer el mal, puedo divertirme. Y entré como a un hobby, como una diversión, y he hecho de ese hobby, he hecho mi profesión. Tú eres parte de una generación de actores muy jóvenes, que allá en la década de los 90, mediados de los 90, protagonizaron series terriblemente exitosas. Tú has participado en Nada es para siempre, ya has participado, por ejemplo, en Al salir de clase. Vamos a ver ahora una pequeña secuencia de Al salir de clase, porque yo creo que muchísima gente disfrutaba las sobremesas diarias viendo a salir de clase. Hombre, Batman y Robin. ¿Qué pasa? ¿Ya habéis terminado? Has oído hablar de la eyaculación precoz. Pero no ibais a ensayar hasta las 10. Ya ves. Como macho, pues ilusión no venimos. Ya te digo otra duda. Oye, Javi, ¿a tu hermana le enrollaría cantar en una banda, tío? Fijo que sí, ¿eh? Yo qué sé, tío. Silvia es más rara que un pulpo manco. ¿Por qué? No, por nada, tío. Necesitamos una cantante que rompa. ¿Para qué quieres una tía en el grupo? Si no hay pibando aquí, me queda sexual, ¿no? Las tías solo dan problemas. Tienes razón, ¿eh? Las tías que están tan buenas es un inconveniente, porque todo el mundo les quiere echar un polvo, y eso no vive. Ya, por eso tú acostumbras a enrollarte con los rincarrincas, ¿no? El día que le da trae a Sócrates, le da un jamacuco, ¿no? Elena, tío. Elena. No sé, oh, Elena. No sé Elena. De qué Elena me habla. Mira, mira, como en el inteligente. En el mellón.
¿Había que ser gamberrete para poder estar en Al salir de clase, en ese elenco de actores? No, no creo que fuera una condición necesaria. Al final, Al salir de clase se nutre de que cada... Fue una serie que duró 5 años, que marcó una época en la televisión. Yo, de hecho, antes de entrar era espectador y la seguía todos los días. Volvía del instituto de clase y tenía ganas de verla. Y luego tuve la suerte de que estuve primero en Nada es para siempre. Al acabar estuve 1 año y medio. Y competíamos con la serie de clase, pero nuestra serie se termina y a mí a los meses me invitan a hacer el casting de los nuevos personajes que entraban en Al salir de clase. Fui y pasé 3 pruebas, me acuerdo, y ahí entramos los últimos que entrábamos, que entré con Fran Perea, también de esa época, y entramos el último 1 año y medio de Al salir de clase a disfrutarlo, a aprender mucho y a marcar una época, la verdad que Al salir de clase siempre... Y cuando entraste la primera vez al plató... De Al salir de clase y... Al CBC, a ese bar que yo había visto todos los conciertos que se hacían los viernes teníamos conciertos y se hacía como aquí ahora pasa con El Hormiguero, que vienen las estrellas a patrocinar o a promocionar su disco o tal, pues allí pasaba, los viernes venía cualquier estrella, bueno, Ricky Martin, bueno, cualquier estrella internacional venía y cantaba ahí su canción y para nosotros, yo lo veía en la tele y luego lo vivía como actor todos los viernes, que nos ponían una secuencia en la que todos teníamos que estar haciendo figuración, bebiendo nuestra copa, bailando, mientras que promocionaba la canción el artista. Entonces, bueno, la verdad es que todos son buenos recuerdos y éramos gente joven, con ganas de aprender, haciendo lo que nos gustaba, cobrando bien a esa edad, bueno, una época muy bonita. Es curioso, Javier, que de ese elenco de actores, hoy por hoy, quedéis nada más que 2. Quedamos alguno más. De Nada es para siempre fuimos como unos 20, 25 y quedamos 2 o 3, que es un porcentaje muy bajo. De Al salir de clase en total yo creo que pasaríamos actores protagonistas quizá 50 o 60, pero quedaremos 15, 10. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que es muy difícil en esta carrera, lo difícil no es trabajar, lo difícil es permanecer. Yo creo que es lo más difícil en nuestra carrera, no quemarte, no haber dado el boom y luego ya no saber seguir o no crecer bien. Creo que lo difícil es permanecer y que luego no hay trabajo para tantos. Entonces, pues es como un embudo, que si al principio hay 100 puestos de trabajo, luego hay 25 y luego quedan 10. Entonces, pues unos se van cayendo porque a lo mejor se rinden o porque la vida personal le lleva a irse con una pareja a vivir fuera o porque les dicen en muchos casting que no y es que es una carrera muy difícil. Es muy bonita y es muy difícil. Hay que estar psicológicamente preparado. Son muchos nos los que nos llevamos. Vamos, a lo mejor el 80%, el 90% de mis castings han sido no. Porque yo para haber hecho todo, ahora ese currículum que dices que tengo... Pues imagínate todos los castings que he tenido que hacer, es decir, el 90% me habrán dicho que no. Entonces, pues eso hay que saber llevarlo y hay que seguir aguantando, permaneciendo y confiar. Y luego también supongo que es una cuestión de talento también y de suerte a veces y del físico. Imagínate que te haces mayor y yo qué sé, y te quedas pelirrojo, imagínate, por lo que sea, todo pelirrojo. Pues que ya solo vas a optar a personajes pelirrojos. Entonces, si nadie escribe un pelirrojo en 2 años, tú no trabajas. Con lo cual, bueno, son muchos factores los que hacen que sigas trabajando, ¿no? ¿De verdad el actor se hace en el teatro? Sí, creo que sí, que es el sitio donde un actor no puede mentir. Tú en televisión o no en cine es esto, me están viendo esto, este plano, pero yo por debajo puedo tener las manos muertas. O estar mintiendo solo con la mirada, pero en teatro tienes el cuerpo entero. Y si tú estás con esta energía y estás haciendo un tío súper enérgico, pero estás así, te ven el cuerpo con los hombros hundidos, te están viendo el espectador. Y luego que no hay cortes. Y eso, ahí es donde un actor tiene poder. En cine tú te vas, la película se estrena dentro de 1 año y el montaje hace maravillas, para bien y para mal. Con lo cual ya no está en tu poder el personaje. Tú has hecho todo lo que has podido, pero el personaje ya no es tuyo. Y en teatro... Esta noche soy yo, esta noche mando yo y mi energía tiene que estar esas 2 horas en ese escenario y emocionar o hacerle reír al público y no hay cortes y no te equivoques de texto y si vocalizas regular, pues remonta y vocaliza mejor. O sea, no, eso es lo bonito del teatro, la magia. ¿Se siente el calor del público en el teatro? Sí, muchos. Notas la energía, no es lo mismo actuar los viernes y los sábados que los domingos.
el público es diferente. La gente viene el fin de semana de toda la semana contentísima, luego me tomo una copa y salgo a cenar, me veo una obra de teatro y vienen y se ríen y notas que se dan codazos y vienen con otra energía. El domingo a las 6 de la tarde o a las 7 la función, pues viene energía, la gente viene cansada el fin de semana, ya está pensando en me tengo que ir a casa, acostar pronto, empieza la semana. Entonces se nota mucho, o si la gente se lo está pasando bien, es que se nota, o si ves una luz de los móviles, parece que es pesado que digan no encendáis, que es la luz, y es verdad que desconcentra mucho, porque al final los focos están hacia nosotros y eso solo ves negro, no ves mucho la cara de la gente, pero si en cuanto a una cara le ves que le refleja el móvil, tú ya estás con el texto y estás diciendo tu texto, pero estás diciendo, hay algo que es de... ¡Qué no rabia! Tira. No me está atendiendo, no nos está atendiendo, no le está gustando, o sí, o es de... Y eso te desconcentra, o sea, cualquier cosa, un caramelito, cualquier cosa en el teatro, si estás concentrado y estás alerta con tus compañeros y con el público, sí lo percibes. ¿Cómo sois capaces vosotros los actores? Yo no sé si será tu caso, pero hay muchos actores que se le dan ese caso, que combinan varios registros en una misma semana. Por ejemplo, están grabando, pues participan, por ponerte un ejemplo, ¿no?, en la serie El Comisario, un registro policial, pero a lo mejor estás en una gira de una representación de una comedia. ¿Cómo se cambian los registros? Y después vuelves del fin de la gira, a lo mejor, no sé, de Albacete, y te vas el lunes a la mañana, a las 5 de la mañana, a grabar El Comisario, de policía, serio. ¿Esto cómo se lleva? Pues al final es nuestro trabajo, hemos estudiado, por eso es importante también estudiar, porque es verdad que nadie te pide nada para ser actor, pero al final es para ese tipo de cosas, es cuando un actor aguanta o solo está 2 o 3 años por su cara bonita, o si ha estudiado puede aguantar y hacer ese tipo de cosas, porque si no, si una cara bonita que de repente le exigen eso, pues al final va a hacer lo mismo por la mañana que por la noche. Y al final estudiar te da esas herramientas y yo, por ejemplo, todo este último año he estado en una serie en Antena 3, que es muy dramática todos los días, Amar es para siempre, y luego por la noche en el teatro haciendo una comedia de teatro del absurdo, de Ionesco, la cantante calva. Fíjate si los registros son distintos. Son distintos y al final cada día, pues de 6 de la mañana a 6 de la tarde me tenía que estudiar 20 folios y a una rapidez hacer 45 minutos un capítulo entero, todo el día, cada día un capítulo, en el que hay que memorizar mucho, hablar mucho, muchos párrafos y siempre más estático. Y luego el teatro es totalmente diferente por la noche, es ir a hacer reír con otra energía, teatro del absurdo, que da igual lo que estés diciendo, es más los gestos, lo grande, entonces pues, pero te acabas haciendo al final, eso es lo que es nuestro trabajo y tenemos herramientas para ello. Al final va a resultar que le debes tu carrera de artista a tu madre, en eso que te dijo, ¿no? Bueno, ¿quién es tu madre para ti? Pues es, yo creo que como cualquier persona, al final los padres nos marcan mucho, y en este caso mi madre sobre todo, pues es quien, como a la persona que admiro y a la que respeto y a la que sus consejos me valen mucho, y creo que al final eso es importante, que tengas gente por encima que en su momento cuando eras joven te aconseje y te guíe, y a su vez te dé cierta libertad para que uno se vaya creando la vida que uno quiere, y luego a la vez que les respetes y que les puedas a día de hoy aconsejar, que te aconsejen o poderles pedir consejo. Yo creo que eso es muy bonito. Esa es tu madre biológica. ¿Y tu madre profesional puede ser Cristina Peña? Bueno, más que Cristina Rota, yo creo que es Raquel Pérez, es otra profesora que conocí en esa escuela y que desde entonces, yo salí con 20 años de esa escuela, pero yo he seguido trabajando con ella. Hay actores que lo hacemos, actores que no, pero yo en cine todos los personajes contrato a una profesora, que en este caso es a Raquel, y yo me preparo con ella todos los personajes, porque muchos actores de Hollywood lo hacen y aquí también unos cuantos. Para llegar a un personaje muy diferente a ti y que allí llegas y las prisas, hay 100 personas que quieren que lo hagas, no es lo mismo que yo me lo haya trabajado durante 1 mes y medio con otra persona y me observe, porque al final yo me lo trabajo en casa, pero necesito que alguien que me gusta su criterio me diga, ese gesto lo has utilizado en la pelea anterior, ese gesto no, esas manos las movías así, y eso te lo veo de una persona que te conoce mucho y una profesora en la que confías, y para mí mi guía profesional es Raquel Pérez, que es la que me ha enseñado muchísimo. Cuando estás en el teatro y sabes que están tus padres, ¿la función es distinta?
Sí, ya no solo tus padres, tus amigos, al final, o bueno, peor, cuando viene alguien, cuando te dice a lo mejor, oye, que viene... Un productor, o que viene Almodóvar hoy a ver la función, o que viene no sé quién. Sí, es verdad que todos los actores nos ponemos un poco más nerviosos, y también con tu familia, tus amigos quieren que te vean en un buen día, y encima como el teatro cambia tanto, es una lotería. ¿Qué día voy a verte? El viernes, bien. A lo mejor el viernes tú no has descansado bien, no has dormido bien, has tenido un problema por la mañana o un rato antes de entrar al teatro y no tienes esa energía y no te sale. Y aparte el teatro es, pues al final es, si empiezas los 15 minutos bien, pues te vas creciendo, es como un partido de fútbol, ¿no? Si empiezas jugando bien te lo vas creyendo y te crees el mejor y te salen unos regates increíbles. Si ves un día que estás un pelín cansado, que te cuesta más, que empiezas la función... pues al final no llegas a lo que a ti te gusta llegar. Entonces, pero como eso no se puede controlar, pues tu familia, tus amigos vienen y ojalá que ese día pues te motives y te salga lo mejor posible. Tú empiezas con los 13 años como aficionado, puro aficionado al teatro, vamos, que había que hacer algo de arte. Tienes 35 años y un currículo inmenso. ¿Has dejado de trabajar alguna vez en este tiempo? ¿Has tenido parones? Sí, yo creo que todos los actores tenemos parones. Ahora creo que el más largo fueron 8 meses o 9, y luego otros 9 o 10 que me fui al extranjero, pero bueno, eso me fui, no estaba aquí, no iba a casting, con lo cual es más difícil que te llamen, pero sí, sí hay parones, ¿eh? Yo gané el Goya y estuve 5 meses en paro, o sea que es que no depende, es una carrera que varía mucho, depende de que este año los directores hayan escrito personajes de mi edad, de mi perfil, de si un director en su casa 2 años antes no ha escrito una peli con 3 chavales de 35 que no sean ni un negro ni chino ni, o sea, que yo pueda encajar, pues bien, pero si no, da igual que yo haya ganado el Goya, o sea que dependemos de muchas cosas. Entonces eso es lo bonito y a la vez lo difícil. La industria del cine, fundamentalmente del cine, pero ya también de la ficción televisiva, ¿por qué castiga tanto al fracaso y no premia el éxito? Porque tú puedes triunfar en una serie y como tú, te dan el Goya y estoy 8 meses en paro, pero tú mañana pegas una petardada y no son 8 meses en paro, son 8 años a lo mejor. Sí, bueno, porque en esta profesión es eso, tiene millones de cosas bonitas, pero también cuenta lo último que hayas hecho. Por eso tienes que estar tan alerta, tan despierto. Hay actores que se duermen, que dicen, ¡buah! Ahora me llegan los guiones, ahora hago 2 pelis al año, o tengo 2 series o 3. Y muchos actores de esos que yo les he visto aquí, ahora no sabes dónde están. Y eso es muy duro también para llevarlo. Yo les veo porque es muy difícil estar muy arriba. Porque si hay actores que nunca han trabajado, pues también es jodido. Pero cuando has estado arriba y no te vuelven a llamar, eso sí que es difícil. Pero eso es porque gente también, a veces depende de que haya gente que se haya acomodado y haya dicho, pues nah, lo hago así, este también lo hago así, esto también lo cojo, esto también, lo hago todo así. No se debe, ¿no? Y no se debes cuidarlo porque, como hablábamos antes, el último trabajo es el que importa. Da igual que yo les haya gustado mucho en una película hace 3 años a no sé quién y diga, uy, qué buen actor es Javier Pereira. Si el fin de semana que viene van a verme al cine y he patinado, dirán, ya no es tan bueno. Entonces... Oye, ¿dan propinilla cuando da el gordo de Navidad? Porque tú la has dado 2 años y además consecutivos. Sí. ¿Dan propinilla o no? ¿Esa leyenda urbana existe o no existe? Depende del año, o sea, no es una regla. Depende... ¿Tú cogiste? Yo tuve suerte. Pero vamos, te digo... Venga, ¿cuánto te dieron? 100.000 pesetas a cada niño, que en aquel entonces es... Chico. No, para mí con 12 años o 13, hombre, me lo metieron en mi cuenta corriente y ya era rey del mambo, tú. Me lo gastaría en clases de teatro y me movía, pero sí es verdad que tuve el detalle, pero porque ese año... Yo y la chica somos la primera pareja de la historia que cantó 2 años seguidos el gordo, nos llamaban la pareja de la suerte. Fue muy bonito, una experiencia con 12 y 13 años. Pero ese año sí hubo, como dices tú, Aguinaldo, porque cayó en una peña, en Alicante, en Campello. Entonces, al ser una peña y estar todos unidos, pues sí dijeron, dirían, oye, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llamar al colegio. ¿Y cómo lo localizan? ¿A través del colegio? Claro, llamarían al colegio San Ildefonso, oye, que mira, que somos una peña, que nos habéis hecho millonarios y queremos tener un detalle con... Y de hecho nos invitaron, fuimos una semana en Moros y Cristianos en verano. Ese año sí recuerdo, pero si imagínate que toca décimos, que tú tienes uno, que otro de... O sea, que se venden sueltos, la gente no se pone de acuerdo porque con un décimo tampoco se gana tanto. O sea, que de 2 años cogiste 1 propinilla. Claro.
De verdad os emocionáis cuando sale el cantáis el gordo? ¿O todo esto se ensaya también? No, sí, te emocionas. Primero, ten en cuenta la edad que tienen esos niños o que tuve yo en su momento. Son 12 años. Es mucha responsabilidad. Fallar. Para esa edad estás en directo. Sabes que todo el mundo espera ese día. Desde el colegio también hay mucha exigencia. No te puedes equivocar. Está en Televisión Española. Está todo el salón de actos lleno. Es muy rápido todo. Es muy difícil. Si estás nervioso, la bola. Quien canta los premios es más fácil, porque es 150.000 pesetas, 150.000 pesetas. Entonces estás todo el rato diciendo lo mismo, excepto una vez cada media hora que sale un premio. Pero lo difícil es lo de los números, que la bola es tan pequeña que la tienes que meter en el alambre y a la vez la tienes que estar girando y a veces te encuentras 0-0-0-63. 63. Pero luego el siguiente corriendo 45.200. Entonces. Ensayáis mucho, me imagino. Sí, bueno, también, pues como otra actividad extraescolar, no sé si era los martes o los jueves, te podías apuntar en el colegio y luego a los que más le gustara al director la voz o la rapidez o la concentración, pues te elegían y hay 8 tablas. El primer año me pusieron en la cuarta, el segundo año en la segunda y tuve la suerte que justo ese año, pues el año que yo estuve en la cuarta, cayó la cuarta y el otro en la segunda. Y si te pones, sí, las emociones son reales, porque llevas todo 2 meses ensayando, está en directo, tu familia, todo, y 12 años, pues claro, sale el gordo y te pones rojo como un tomate y sí, la verdad que es real, que se emocionen es real. ¿Cómo es tu vida fuera del mundo del espectáculo, del cine, del teatro, de las series? Pues yo tengo la suerte de ser de Madrid. Quiere decir que no me he tenido que mudar de ciudad por mi profesión, cosa que el 70 o el 80% de los actores tiene que hacer, irse a Madrid para trabajar. Entonces a mí eso me ha dado una tranquilidad. Yo sigo todos los lunes, tengo desde los 16 años en mi equipo de fútbol, 7 de empresas, con mis amigos del cole toda la vida. ¿Y un partido, una liguilla allí? ¿Qué tal? Claro, claro, tenemos liga todos los años y juego en 2 equipos y luego tengo a mi familia, como todos los fines de semana con ellos, veo crecer a mis sobrinos, a mis primos, a mis amigos de otras cosas que no son solo de la profesión, con lo cual yo en ese sentido soy un afortunado por haber sido de Madrid y tener todo en Madrid. No tengo un sitio donde escaparme, pero crezco con toda mi gente y eso... Eso te da que cuando no estás trabajando o en tus ratos libres tienes toda tu vida cerca y eso es bonito. ¿Sigues en tu mismo barrio? Sí, sí, sí. Yo soy de Portátele, ahora vivo un poco más a 10 minutos, pero vivo en el centro, en Sol, con lo cual tengo todo cerca. Así que... Al final, entre actores, entre gente del mundo del cine, de la tele, ¿se hace piña, se hace amistad, se vive con ellos? Sí. ¿O es una relación estrictamente profesional? No, sí, evidentemente no con todo el mundo, pero al final con quien trabajas el roce hace el cariño y aparte también compartes muchas cosas de estilo de vida, de pasión, al final eso nos une mucho. Yo sí tengo, al salir de clase tengo 2 amigos que todavía... conservo de cada serie de Cuestión de Sexo también, de cada trabajo, que a cada película me llevo 1 amigo o 2 y eso es bonito también. ¿Y la fama? ¿Pesa? ¿Se nota? ¿Incomoda? En mi caso me he acostumbrado, porque también es una fama relativa, quiere decir que nunca he podido dejar de salir a la calle. ¿Pero te reconocen? Sí, me siento observado todo el día posiblemente, porque a lo mejor el 90% es porque tal, y la otra vez que me miran yo me pienso que me están mirando porque soy actor. Pero eso sí que en mi caso yo me siento observado desde pequeño, nada es para siempre. Al salir de clase, o sea, te quiero decir, yo llegaba al instituto y era la guerra. Vas a la Acuópolis o al parque de atracciones, en cualquier sitio donde, o sales de noche con la gente de tu edad, y eso es... En aquel entonces sería un plus para ligar, ¿no? Sí, siempre haces, ¿verdad?, que una primera atención te la dedican y eso es una primera oportunidad que si luego no abres la boca y la cagas, por lo menos la primera oportunidad a veces te la dan. Pero sí, yo la suerte que he tenido que es una fama relativa, que ya la gente me conoce, si no es por una peli, es por una serie, o le sueno la cara o me dicen, oye, que tú eres de mi pueblo. O tú eres de universidad, y yo, que no, que sí, que tú eres de... Yo te lo he visto antes, ¿no? Claro, hay gente a lo mejor que no te ubica exactamente, pero dice, esta cara me suena muchísimo. Entonces te relacionan con su núcleo de amistades o de... Pero bueno, se lleva, yo ya me he acostumbrado a sentirme observado y es el precio que tenemos que pagar y a hacerte fotos, incluso cuando no te apetece,
o de noche, que de noche molestan más, cuando tú ya te has tomado una copilla y quieres estar con tus amigos y con tu gente hablando, a veces te interrumpen más veces de las que te gustaría, pero también compensa las mil veces que te dicen cosas muy bonitas, que te emocionan, o que te dicen cosas que te motivan para seguir haciendo tu trabajo bien, y eso es precioso. Gente que te escribe y ha visto una película tuya y le ha tocado, o te admiran, o te dicen eres uno de los mejores actores de tu generación, o no sé, compensa. Tiene muchas más cosas buenas la fama que malas. Tú ya tienes un Goya. Sí. Que le llaman el cabezón, ¿no? Que debe de pesar, además. ¿Ahora qué? Pues este año estuve nominado también y lo perdí. ¿Qué es lo próximo? A veces se gana y a veces se pierde. Lo próximo no lo sé, pero lo que te decía antes, tener un Goya ya es de... Ya no voy a tener en la cabeza lo de tengo que hacer algo para conseguir un Goya en mi vida. ¿Y alguna vez has pensado o has soñado en tener un Oscar? No. No, soy realista, eso... ¿Por qué no? Tienes 35 años, ¿no? Prefiero otro Goya que otro Oscar. Lo veo muy lejano, muy real. No lo necesito, me parecería excesivo. Sí, pero ya el que no te van a dar es el Revelación. No, bueno, este año estuve nominado a reparto y no lo gané, pues espero ganarlo a reparto o algún día a protagonista. Un sueño, una meta sería tener los tres, uno de cada categoría. Con eso me valen más esos tres que un Oscar. Bueno, Javier, nosotros aquí en este programa, para terminar, siempre formulamos las mismas preguntas. ¿Cuál es el último libro que has leído? No te acabes nunca. Un libro de poesía muy bonito. ¿La última película que has visto? Pues La Llamada, una película española que supongo que se conoceréis. Y todos tenemos una canción. La canción de nuestra vida, algo que nos evoca un momento importante, un sentimiento. Ahora estoy con LCD Sound System, que es un grupo americano de Nueva York, acaba de sacar disco y no paro de escucharlo en mi Spotify. En este momento es la canción de tu vida, el grupo de tu vida. Siempre ha sido el grupo de mi vida porque tiene una canción que se llama All My Friends. Hemos vivido grandes momentos con esa canción, nos une a los grupos de amigos y ese grupo me acompaña siempre. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, gracias. Un placer. That's how it starts. We go back to your house. You check the charts.